Buenos días, Leti. Buenos días, Verónica. Buenos días, Rosalía. Buenos días, comadre Patti. Buenos días, comadre Dalia. Buenos días, Liz. Buenos días, Ángeles. Buenos días, Minor. Mino. Buenos días, Daniel. Buenos días, comunidades de fe, de familias. Jesús. Buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor, oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde la hermosa parroquia de Santa Rosa de Lima en San Fernando, California. Santa Rosa este año está celebrando 95 años de iniciar como una comunidad pequeña, una comunidad para los hispanos, que hoy en día pues una de las grandes comunidades aquí en el Valle de San Fernando, en esta parte de California. Y bueno, pues estamos en este año pues de manteles largos, en medio de esta pandemia, lógicamente, que nos ha pues truncado algunas actividades, algunas cosas, pero bueno, Dios está siempre con nosotros. Y esa es la grande alegría de que Dios siempre camina con nosotros y siempre va a caminar con nosotros. Y qué mejor que en este tiempo de la novena al Espíritu Santo, acercándonos a la gran fiesta de Pentecostés, tener presente que Dios no nos abandona, no nos deja solos. De hecho, el domingo pasado vimos la gran solemnidad de la ascensión, Jesús que se va pero no se va, Jesús que se queda en su cuerpo y su sangre, en la presencia del cuerpo místico de la iglesia, y Jesús que nos envía el Espíritu Santo. Esta promesa del Padre, esta promesa que viene a renovar la faz de la tierra, viene a renovarnos, viene a darnos vida. Mis hermanos, yo quisiera que para este día de la novena que estamos haciendo, ya estamos, perdón, ya estamos en el séptimo día de la novena, así que estamos pues ya cerca de la fiesta de Pentecostés. Y para aquellos que a lo mejor no han estado en ninguno de los días de la novena y que a lo mejor el día de hoy van a hacerla con nosotros, pues piensen qué es lo que necesitan de Dios Espíritu Santo. Los que hemos estado haciendo la novena todos estos 7 días, pues sigamos perseverando en la oración. Sin lugar a dudas, en este espacio también le decimos vitaminas para el alma. Y decía unos días anteriores que dentro de las vitaminas para el alma, yo creo que el Espíritu Santo es el multivitamínico, porque pues viene con todo. El Espíritu Santo lo da todo. El Espíritu Santo es la fuerza de Dios. El Espíritu Santo que viene al rescate de nosotros, que viene a darnos vida. De hecho, el libro del Génesis dice que Dios formó al hombre del barro y después sopló el aliento de vida. Ese aliento de vida, sin lugar a dudas, después, cuando Jesús resucita, dice el Evangelio de San Juan, sopla sobre ellos, recordando lo del Génesis, pero dice, sopla sobre ellos el Espíritu Santo, el aliento de vida, el nuevo aliento de vida que viene a restablecer, que viene a dar fuerza, que viene a hacernos la nueva creación. Somos los hombres de la nueva creación de Dios, son las mujeres de la nueva creación de Dios.
Así que sintámonos dichosos, sintámonos grandes por esto, de que no solamente Dios nos creó, sino que nos redimió y nos volvió a ser de nuevo. Volvió a ser de nuevo esta creación de Él en Cristo resucitado. Y bueno, estamos en este séptimo día de la novena, el día 28 de mayo. La liturgia no nos presenta ningún santo en particular, pero me imagino que algunas personas están celebrando cumpleaños, así que pues vamos a pedir por ellos, vamos a agradecer por ese don de vida que no lo merecemos. A veces pensamos, bueno, pues ya cumplí un año más, pero como si nosotros fuéramos quienes decidimos cuánto vamos a vivir. Por eso hay que tener un corazón agradecido por cada día, lógicamente, porque también no tenemos control ni cuántos días podemos vivir. Y pues de manera especial, pues el año, cuando cumplimos año, tener un corazón agradecido. Agradecerle a Dios, a la vida, que al mismo tiempo es Dios, ¿verdad? Agradecer por esta gran oportunidad de poder vivir. Yo no sé si cuando nos despertamos, ¿qué es lo primero que viene a nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que primero que deseamos? ¿Qué es lo primero que decimos? Que ojalá pudiéramos abrir nuestros ojos y decir gracias Dios por un día más. En vez de levantarnos enojados, corajudos, de estar diciendo barbaridades o de estar diciendo otra cosa, mejor agradecerle a Dios cuando abrimos los ojos, porque es un milagro. La vida es un milagro. Si un día tenemos de vida, es un milagro más. Así que seamos agradecidos con Dios, seamos agradecidos por todo lo que nos da. Y qué mejor que agradecidos con el Espíritu Santo que nos llena, que nos nutre. Y sigamos pidiendo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven a saciar, ven a llenar, ven a satisfacer. Bueno, pues nos disponemos para este día, para recibir esta vitamina para el alma. Nuestra alma a veces puede estar muy flaca, nuestra alma puede estar muy desnutrida, nuestra alma puede estar muy baja de vitaminas, nuestra alma puede estar pues ahí caminando, pero como muerto viviente. Nuestra alma a lo mejor puede estar cayendo en una situación no correcta, no propia. Nuestra alma puede estar a lo mejor necesitando pues el alimento. Y qué mejor que darle el alimento que es el Espíritu Santo. Vamos a disponernos, pues dispongamos nuestra mente, nuestro corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este día quiero entonar este canto que para mí tiene mucho significado, porque yo creo que fue hasta cierto punto la primera vez que descubrí de manera muy cercana al Espíritu Santo. Yo crecí en una familia muy católica, una familia donde, pues bueno, y digo, a lo mejor que me gustaba a mí estar en la iglesia. Así que me acuerdo cuando hice la confirmación, pues yo ya sabía de Dios, ya sabía del Espíritu Santo, pero no había experimentado hasta el día de mi confirmación, cuando el obispo estaba ungiendo a cada uno de nosotros y empezaron a cantar este canto. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Me acuerdo que las lágrimas empezaron a rodar y empecé a sentir algo grande que lógicamente venía del Espíritu Santo. Bueno, vamos a entonar este canto y ojalá que sintamos esta presencia de Dios. Si te lo sabes, cántalo conmigo, y si no, invoca al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Bautízame, Señor.
rayo de tu luz. El Padre de los pobres, el dador de las gracias, el luz de los corazones, consolador óptimo, en el ardor frescura, dulce refrigerio. Hacemos un acto de contrición al Espíritu Santo. Dios mío, Dios de amor y de verdad, autor de la santificación de nuestras almas, postrado humildemente ante tu soberana majestad, detesto en amargura de mi corazón todos mis pecados, como ofensas hechas a ti, digno de ser amado sobre todas las cosas, oh bondad infinita. ¿Quién jamás os hubiera ofendido? Perdóname, Señor, Dios de gracia y de misericordia. Perdóname mis continuas infidelidades, el no haber tenido valor para ejecutar cosa alguna buena, después que tantas veces tu misericordia y gracia me han solicitado, reprendido, amenazado e inspirado amorosamente. Me pesa, me arrepiento de la ingrata correspondencia e indigna ceguedad con que he resistido incesantemente a tus dulces y divinos llamamientos. Mas propongo firmemente con tu auxilio de no ser ya rebelde a ti, de seguir adelante tus tiernas inspiraciones con suma docilidad. A este fin alumbra, oh fuente de luz, mi entendimiento, fortalece mi voluntad, purifica mi corazón,
Arregla todos mis pensamientos, deseos y afectos, y hazme digno de gustar los frutos bienaventurados que tus dones producen en las almas que te poseen. Concédeme las gracias que te pido en esta novena, si han de ser para mayor gloria tuya y para que yo vea, ame y alabe sin fin tu gloria. Amén. Oh Espíritu Divino, Consolador de mi alma, fuego, luz y celestial ardor de los corazones humanos, si es para gloria de tu majestad que yo consiga lo que deseo y pido en este día, dígnate concedérmelo. Benignamente, y si no, dirige mi petición, dándome las gracias que ha de ser para tu mayor gloria y bien de la salvación de mi alma. Amén. Ahora cada uno va a poner en su interior, delante de Dios, la gracia que necesita o la intención que quiere para este día o que ha pedido en esta novena. Por esa intención, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Pues también pedimos por toda esta situación que estamos viviendo, por las diferentes situaciones que a lo mejor como familia, como persona estamos enfrentando, por aquellos que se han contagiado de este virus, por todas las consecuencias que está trayendo esta pandemia, en la vida social, en la vida económica, en la vida afectiva, en la vida espiritual de nuestra sociedad. Que el Señor siga mostrándonos pues su rostro, siga mostrándonos su presencia para poder seguir adelante, para poder también reconocer que Él está en medio de nosotros. Por aquellos que también están sufriendo de depresión, aquellos que están sufriendo de tristeza, de angustia, de ansiedad, que el Señor les conceda paz en sus corazones para que puedan salir de esto. Y por cada una de estas peticiones y las necesidades que ya pues hemos expuesto al Señor, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Bueno, pues hacemos la oración de este día, de este séptimo día de la novena. Ya nada más nos quedan pues prácticamente otras dos y ya cerramos. Hacemos la oración. Oh Espíritu Santo, sagrado fuego, que apareciendo visible sobre los apóstoles el día de Pentecostés, inflamaste divinamente sus corazones para que abrazados en tu amor encendiesen después a todo el mundo en las mismas sagradas llamas. Enciende en nuestros corazones, enciende nosotros los santísimos ardores de nuestros corazones helados, para que abrazado mi espíritu en estos ardores, encienda también tu divino amor a cuantos yo trataré. Dame la gracia que te pido en esta novena, si es para mayor gloria tuya y bien de mi alma. Amén. Rezamos tres Padres Nuestros y tres Aves Marías en honor de la Santísima Trinidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No los dejaré huérfanos, aleluya, voy y vengo a ustedes, aleluya, y se alegrará sus corazones, aleluya, aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu Santo, y serán creados y renovados la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la ilustración del Espíritu Santo, danos el sentir rectamente con este mismo Espíritu y gozar siempre de su consolación. Por Jesucristo, Señor nuestro, tu Hijo, que vive contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo, Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la vida todos vivimos una batalla. En la vida siempre va a haber algo por qué luchar. A veces hay un dicho que dice, la vida no es fácil. Y esto no es para que a lo mejor de manera negativa pensemos, bueno, pues si la vida es una lucha, pues para qué seguir viviendo, ¿no? Es para animarnos a que sepamos y que luchemos. Yo creo que el mundo nos presenta grandes retos y no nos queda a nosotros acobardarnos. No nos queda a nosotros decir, ¿para qué le sigo intentando? ¿Para qué le sigo luchando? Porque eso sería, hasta cierto punto, dejar de ser seres humanos. Y nosotros fuimos, dentro de la creación, dice el libro del Génesis, fuimos creados en el sexto día, donde Dios crea los animales y crea al ser humano como el punto clave, como su obra maestra, en la cual lo llena de muchos dones, de muchas gracias, y lo convierte en imagen y semejanza de él mismo. Por eso nuestro valor es muy grande. Por eso no nos queda tampoco a nosotros creer que no valemos, o sentir que no tenemos ningún valor, o dejar que los demás nos pisoteen o nos hagan sentir mal. Y como dicen, no, a lo mejor no son ellos los que nos hacen sentir mal, nosotros les permitimos que nos hagan sentir mal. La vida es una lucha. La vida requiere un esfuerzo. La vida requiere poner todos los días lo mejor de nosotros. Y por eso, mis hermanos, yo creo que necesitamos nosotros disponer de nuestras vidas para darle un sentido mejor. Yo creo que en la vida también todos queremos ganar. Y lógicamente, en esta, a veces el querer ganar
lo hacemos no de manera tan propia, porque a veces luchamos por una victoria a costa de los demás. A veces luchamos por una victoria tratando de jugar y a veces jugando sucio. Y nuestra vida tampoco tiene que ser en esto. Lógicamente tenemos que alcanzar la victoria eterna, que es la victoria del cielo. Quiero compartirles con ustedes pues esta reflexión que habla sobre eso, sobre la victoria a la cual estamos llamados, la victoria que como seres humanos hasta hay algo de nosotros que nos invita a superarnos, que nos invita a seguir adelante. Escuchemos esta meditación y a lo mejor comentamos algunas cosas. Dice, victoria para quienes perseveran. Iniciar una obra es cosa relativamente fácil. Basta con avivar un poco la lumbre del entusiasmo. Perseverar en ella hasta el éxito es cosa diferente. Eso ya es algo que requiere continuidad y esfuerzo. Comenzar está al alcance de los demás. Continuar distingue a los hombres y a las mujeres de carácter. Por eso la médula de toda obra grande, desde el punto de vista de su realización práctica, es la perseverancia, virtud que consiste en llevar las cosas hasta el final. Es preciso, pues, ser perseverante, formarse un carácter no sólo de intrépido, sino persistente, paciente, inquebrantable. Solo eso es un carácter. El verdadero carácter no conoce más que un lema, la victoria, y sufre con valor, con serenidad y sin desaliento. La más grande de las pruebas, la derrota. La lucha tonifica el espíritu. Pero cuando falta carácter, la derrota lo reprime y desalienta. Hemos nacido para luchar. Las más grandes victorias corresponden siempre a quienes se preparan, a quienes luchan y a quienes perseveran. Y ciertamente yo creo que pensando en lo que hemos escuchado, a veces el iniciar algo siempre, pues, se puede decir, hasta cierto punto es fácil. Pero perseverar hasta conseguir el éxito, hasta conseguir llevarlo hasta el final, ahí sí ya es otra cosa, es algo diferente. Porque requiere continuidad y esfuerzo. Y a veces uno cae en la rutina. A veces uno empieza bien, pero empieza a haber problemas y uno ya deja. O a veces uno empieza a tener pérdidas y por lo tanto pues ya dice mejor. Como que uno no quiere hacer el esfuerzo extra. Uno no quiere sacrificar nada. Y en la vida, en las obras, en las acciones que tengamos, siempre va a haber algunos sacrificios, algunas consecuencias. Y por eso yo creo que esto de requerir continuidad y esfuerzo es algo que tenemos que tener siempre en la mente. Porque ahí se forman los hombres y las mujeres de carácter. Cuando ellos continúan y perseveran. Y por eso la perseverancia, dice, es la virtud que consiste en llevar las cosas hasta el final. Y nuestra vida cristiana requiere de mucha perseverancia. Nuestra vida de familia requiere mucha perseverancia. Porque a veces no es estar ahí con la familia solamente cuando están las cosas bien. Cuando vienen los momentos difíciles de prueba, ahí es donde se prueba realmente nuestra perseverancia. No cuando todo está bonito y todo marcha de color de rosa. Eso es fácil. Pero perseverar y llevar hasta el final
Yo pienso que eso es un gran valor de la perseverancia. Y yo me imagino como compromisos de por vida, como el matrimonio. El matrimonio, pues se inició con el amor y todo estaba bonito. Pero cuando empiezan los momentos difíciles, perseverar en el matrimonio, ahí es donde cuesta. Perseverar en mi vocación, que tiene muchas cosas bonitas, pero también tiene sus momentos difíciles y que no son tan gratos. Pero perseverar, aun a pesar de todo eso, ya es un gran don, un gran valor. Es preciso, dice, pues ser perseverante, formarse un carácter, no solo intrépido, de decir, bueno, me voy a aventar al borrasiego, no, sino ser persistente, paciente e inquebrantable. Persistir, estar ahí, el tener paciencia, porque yo creo que vivimos también, a veces en nuestras vidas, pues vivimos tan impacientes, queremos todas las cosas ya. Dicen, vivimos en la era donde pues todo es rápido, tenemos comida rápida, queremos internet ilimitado y lo más rápido, queremos todo que sea rápido, que sea funcional. Y olvidamos que la paciencia es un gran don, que necesitamos tener paciencia. Y sobre todo que también no nos dejemos quebrar, porque de muchos lados, por todos los ángulos nos van a llegar a veces golpes y van a querer quebrantarnos, van a querer tumbarnos. Pero necesitamos mantenernos firmes. Digo, no es fácil. No es algo así que digamos, ah, bueno, es nomás decirlo. A mí se me hace fácil decirlo, vivirlo. Ahí está lo bueno. Y dice, y bueno, lo que buscamos es la victoria. La victoria que yo creo que pensando en la más grande de nuestra victoria, pues es el cielo. Es tener una familia bien. Es tener un buen trabajo donde podamos poner lo mejor de nosotros. Eso es el luchar por cosas grandes, ideales grandes. El poder tener victoria en lo que hacemos, lo que decimos, lo que vivimos. Y dice, sufre con valor, con serenidad y sin desaliento, que prácticamente es persistencia, paciencia y inquebrantable, ¿eh? Dice, las más grandes pruebas, pues la derrota. Y nos van a venir momentos en que a veces vamos a ser derrotados, a lo mejor vamos a poder caer, pero no hay que quedarnos ahí, es levantarnos. Dice, porque la lucha tonifica el espíritu. Pero cuando falta el carácter, la derrota lo reprime y lo desalienta. Yo creo que cuando estamos luchando, el espíritu se va fortaleciendo. Es como que entra a un gimnasio y se va formando un carácter. Pero si nos falta el carácter, si falta el carácter, esta persistencia, esta paciencia, esta inquebrantez, esta serenidad, este valor, pues lógicamente vamos a reprimirnos y a desalentarnos. Pero hemos nacido para la lucha. Eso que quede claro. Hemos nacido para la lucha. No hemos nacido para ser mediocres. No hemos nacido para estar ahí vivir por vivir, vivir como los animales. Mucha gente decide así y por eso a veces vemos mucha mediocridad. Personas que prefieren no luchar, vivir en las calles, digo, sin juzgarlos, ¿verdad? Pero pareciera que esta es el pensar, no esforzarse, no tener que trabajar, no tener que luchar para nada. Eso no nos hace más seres humanos. Eso al contrario, está denigrando nuestra vida como seres humanos, cuando nosotros nos damos por derrotados. Digo, hay situaciones de enfermedades como la depresión, como la ansiedad, que a veces requieren ser tratados. Pero en sí, nuestra vida, fue creada para la victoria, fue creada para la lucha, para esforzarnos, para dar algo de nosotros.
no quedarnos ahí. No fuimos creados para la mediocridad. Fuimos creados para ser imagen y semejanza de Dios. Y dice, las más grandes victorias corresponden a siempre a quienes se preparan, a quienes luchan y a quienes perseveran. Que seamos, al final de cuentas, estos cristianos que nos preparamos, que no nos quedamos así solamente a ver qué aprendo, a ver qué hago. Busca, prepárate, haz algo, lucha, lucha por tu familia, lucha por tu matrimonio, lucha por tus hijos, lucha por tus amistades, lucha por tu fe y persevera, persevera, persevera. No te des por vencido, no te quedes en el suelo, no te quedes derrotado o derrotada. Mira hacia arriba, mira hacia adelante, mira hacia Jesús. Que el Espíritu Santo nos ayude a poder tener este espíritu de lucha, este espíritu de perseverancia, este espíritu que al final nos quiere llevar a la salvación. Nos quiere liberar de toda la mediocridad, de toda el pesimismo, de todo el egoísmo, de toda la negatividad, de todas estas cosas que te destruyes, nos destruimos a nosotros mismos y destruimos a otros. Porque cargamos este sentido no de victoria, sino de derrota, de no sentirnos dignos, de no sentirnos algo o alguien, que sería mucho mejor. Necesitamos al Espíritu pedirle que nos vuelva a inyectar una vez más estas capacidades que solamente vienen de Dios y que nos haga verdaderos hijos de Dios, victoriosos en Cristo, victorioso en Cristo que resucitó, en Cristo que vive, en Cristo quien vivimos en la plenitud y nos llama a la plenitud. Mis hermanos, que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos llene y nos dé la fuerza que necesitamos para la lucha de todos los días. Y les digo, y no estoy diciendo que vamos a estar luchando y vamos a estar, ay, yo siempre lucho, yo siempre sufro. Tampoco es como que entrar en esta amargura. Luchar con alegría. La lucha está ahí. Hay que enfrentarla con un buen rostro, con una buena sonrisa, para reírnos de aquello que, con lo que estamos luchando. Para que tengamos esta capacidad de sonreír, de vivir en plenitud. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nada más quiero recordarles que este sábado tenemos la vigilia de Pentecostés al Espíritu Santo, que prácticamente cerraría la novena al Espíritu Santo. Va a empezar a las 8 de la noche, hora de Los Ángeles, y terminaría como a las 9:30. Y el domingo tenemos al Santísimo expuesto esto es para aquí los de Santa Rosa, en el parqueadero, donde van a poder depositar comida para los pobres, para los necesitados, y va a estar el Santísimo expuesto para recibir una bendición con el Señor. Y bueno, pues vengan, para que no van a poder bajar de sus carros, van a pasar en sus carros, depositar la comida, recibir la bendición y salir. Es una manera en la cual podemos nosotros ayudar a los más necesitados. Si alguien también quiere traer algún donativo para la parroquia, pues también lo puede hacer. Y bueno, pues aquí nos vemos. Va a ser el domingo de 12 a 3, de 3 horas, en honor de la Santísima Trinidad, que vamos a estar ahí. Así que ojalá y puedan venir. Pasen a voz, corran a voz, inviten más gente, traigan más gente. Y bueno, para que también reciban la bendición con el Santísimo Sacramento.
Que tengan un excelente día. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya.